fans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo, bueno, no les traigo una nueva video review, les traigo un vídeo que he hecho porque tengo un anuncio muy importante que contarles y he sentido la necesidad de hacerlo en un vídeo para explicarles lo que ha pasado. Si tengo un poco de cortada es porque estoy incluso un poco emocionado y todo por este anuncio que les voy a hacer hoy. Bueno, yo cuando empecé a hacer los vídeos, cuando empecé en esta aventura de sentarme detrás de una cámara y empezar a mostrarles figuras de plástico, yo jamás pensé que íbamos a llegar tan largo. De hecho, ya estamos por encima del millón de las visualizaciones en YouTube y ya somos 7.000 suscriptores. De hecho, otra vez más, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que le tomen la molestia de ver mis vídeos, porque cuando empecé me sentía un poco tonto, lo he dicho muchas veces, me sentía un poco tonto porque pensaba de que nadie iba a querer escucharme ni iba a querer ver lo que les iba a mostrar. Entonces, de verdad que se lo agradezco. De hecho, ese agradecimiento se va a traducir, como siempre, en un concurso de 1.000 suscriptores, que prepárense que en cuanto podamos lo vamos a hacer. Y ese concurso es para intentar devolverles todo ese apoyo que ustedes me dan y que hacen que este canal siga siendo posible. Bueno, lo que les dije, no pensaba de que íbamos a llegar tan lejos, no lo pensaba, era algo para mí realmente inesperado llegar a donde estoy. Ya le digo, no soy... yo me considero una persona normal y corriente, al fin y al cabo un don nadie. Yo simplemente no soy ni de los peores reviewers que hay, ni de los mejores. Estaría en la zona media, por así decirlo, pero es que jamás pensé que era esa zona media. Entonces, este anuncio, para una persona humilde, que no esperaba esto, pues la ha sorprendido un poquito. Bueno, quiero anunciarles de que a partir de ahora ShowZ Store, si han oído ustedes bien, ShowZ Store, que está entre, yo lo colocaría entre las 10 tiendas más famosas ahora mismo del mundo, a nivel mundial, escuchen lo que les estoy diciendo, es una de las 10 mejores tiendas a nivel mundial. Pues esa tienda, que es un gigante en este mundillo, se ha fijado en una persona humilde como yo, en un canal humilde como es este, y se ha ofrecido a ser su patrocinador comercial. Recuerden ustedes que ya tuvimos un patrocinador que fue Iacon Toys, pero no era comercial en el sentido de que yo le hacía publicidad porque me daba la gana y no recibía nada a cambio, porque era un amigo y quería que ayudarle con aportar mi granito de arena. Entonces tengo un patrocinador, pero alguien que apoye a esta tienda económicamente, en el sentido de que voy a poder revisar más figuras, porque ese acuerdo, él me va a ayudar económicamente con las figuras. Entonces, eso para mí es algo completamente inesperado, de verdad. Aún eso ha pasado esta semana y aún estoy que no me lo creo, como un gigante, una tienda que es un gigante, se ha fijado en alguien tan humilde como yo y tan normal como yo. Es algo increíble. Así que ese es el anuncio. También quiero decirles que quiero explicarles un poquito cómo es la tienda. La tienda es una tienda que está ubicada en China y tiene dos ventajas. Una es que maneja los precios más baratos del mercado, y la segunda es que el envío también es muy, 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 muy barato. Estoy hablando de que enviar, por ejemplo, a España son unos 3 dólares, enviar a cualquier país de Sudamérica, todo un paquete menos de 2 kilos, son como unos 7, 8, 10 dólares, depende del país. Entonces es un envío muy económico. Luego tiene una ventaja muy grande para los compradores españoles. Y la siguiente ventaja es que esa tienda, los paquetes son de carga certificada, que son los paquetes de menos de 2 kilos o menos de 90 de desarrollo. Esa tienda los envía por el correo español. Viene de hecho con seguimiento, pues viene en España, viene con seguimiento que empieza en PQ y acaba en ES. Entonces los paquetes de menos de 2 kilos están exentos totalmente de aduana, lo cual para nosotros, para los españoles, es un alivio bastante grande. Luego los paquetes de más de 2 kilos puede dar un pequeño problema de aduana, porque resulta que son más exhaustivos los
todos los reconocimientos en la aduana, pero que los paquetes de menos de 2 kilos están exentos de pagar aduana. Ya se pagan en origen y están exentos completamente. Entonces, que esa tienda se ha fijado en mí es algo completamente inesperado y algo que me ha llegado hondo, porque no pensaba de que nunca alcanzar este éxito. Nunca lo pensaba de que un canal como el mío fuera a alcanzar ese éxito tan increíble. Entonces, muchas gracias a SubZ, no puedo decir otra cosa que darle las gracias. Y bueno, aquí saben ustedes que es una tienda que tiene de todo. Tiene Transformers oficiales, aunque este es un caos. También tiene Transformers caos de Weijan, Black Mami y todas estas compañías. Tiene figuras de Fan Toys, tiene figuras de Toy World, tiene figuras de Magic Squad, tiene figuras de X9, de Fans Hobby. Todo lo que ustedes busquen lo van a encontrar en esa tienda, en este mundillo del coleccionismo de Transformers. También tienen alguna otra cosa, tienen réplicas de, yo sé, de, por ejemplo, del escudo de Capitán América y otras cosas así. Pero sobre todo se centra en los Transformers. Y tiene Transformers, figuras transformables, no sé a qué alguien se me enfade. Y tiene todo esto, pueden encontrar ustedes cualquier cosa. Entonces ya le digo que es un anuncio realmente increíble y me sentía con la obligación de compartirlo con todos ustedes y compartir mi alegría, porque al fin y al cabo es un anuncio que para mí es una alegría. No sé cuánto va a durar el patrocinio, porque no lo sé cuánto va a durar. En principio es para todo este año, todo lo que queda de año, no sé cuánto va a durar, pero bueno, ya digo que llegue esta noticia, es increíble, es algo que yo no me esperaba ni podría. Yo veía muchos Rareware que estaban patrocinados, que había tiendas que los patrocinaban, y yo los sinceramente sentía una envidia, una envidia sana, pero al fin y al cabo, envidia, si es que alguna envidia puede ser sana, sentía envidia de verlos. Y yo anhelaba llegar a ese punto de que alguien se fijara en el trabajo que hace uno y decidiera que lo iba a apoyar. Y es algo realmente increíble. Así que, nada, a partir de ahora, como ya ven ustedes en la intro, tendrán ustedes una intro de SubZ Store, y luego en el link pondré el link de las figuras, todas las figuras que yo compro, donde pueden comprarla ustedes a un precio tan competitivo como el que ofrece él. Por supuesto, mi canal va a seguir igual. Si una figura es mala, va a seguir siendo mala, porque eso es algo que tengo muy claro. Yo siempre he tenido claro de que las figuras, yo al final tengo que pagarlas, y esté patrocinado o no, yo las figuras voy a decir lo que piense de cada figura, porque estoy en la obligación con ustedes de no engañarles en ningún momento. Así que nada, como siempre les digo, amigos, comenten, comenten, comenten y van a comentar. Un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego, amigos!